Hola, muy buenas noches para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de Nuestro Living, el programa de moda y tendencia del canal de la región. Te comentamos que la noche de hoy vamos a estar conociendo a las nuevas soberanas de los festejos patronales de María Susana. Por otro lado, vamos a estar con los festejos por el Día de las Infancias que se llevaron a cabo en la ciudad del Trébol, nota que realizamos con la intendente Natalia Sánchez y Viviana Heredia, que desde el área social organizaron los festejos por el Día de las Infancias. En el segundo bloque tenemos informe desde Turismo Tais. Emiliano Migotti nos presentará algunos destinos para vacacionar en el fin de semana largo que se aproxima en el mes de octubre y también obviamente otros destinos para que tengas en cuenta y vayas planificando tus vacaciones de verano. Y para cerrar el programa del día de hoy, obra teatral inclusiva se llevó a cabo en la ciudad del Trébol. Las Tres Brujitas se presentaron en el Centro Cultural Cervantes. El horóscopo como siempre, el consejo de la semana, pero compartimos ahora la imagen del día. Compartimos la imagen del día de hoy. Hoy, justamente martes 23 de agosto, es el día del internauta, en recuerdo a la apertura de los usuarios comunes de la World Wide Web, www, en 1991. Rápidamente vamos a ir unos auspicios, pero quédate ahí que ya comenzamos con el programa. Este 21 de agosto, rodéate de caritas felices. En la editorial, celebramos el Día de las Infancias con la mejor sonrisa del año. Encontrá en nuestras tiendas miles de ofertas en juegos y juguetes para todas las edades. Un juguete, una niñez feliz. La editorial. Comprá desde tu casa en nuestro e-shop www.laeditorial.com.ar. Primer informe de Nuestro Living en la noche de hoy, martes 23 de agosto. Conocemos a las nuevas soberanas de los festejos patronales de María Susana. Segunda representante de las fiestas patronales de María Susana, periodo 2022-2023. La postulante número... número 7, Barancino Juana. Y la coronita. Presidente Comunal, entregamos los presentes. Segunda representante, entonces fuerte el aplauso para Juana Barancino. Entre nadie. Vamos con la primera representante, entonces. Y es primera representante de las fiestas patronales de María Susana. Es lindo hacer esta canción, ¿no? ¿Estás nerviosa? Sí, sí. Bien. Hacemos un poquito de suspense, vamos. Primera representante, entonces. Postulante número... Gianela Jiménez, adelante. Felicitaciones entonces. Postulante número 2. El jurado hace entrega de la coronita. Y ese resultado arroja como embajadora de las fiestas patronales 2022, fiestas patronales que nos reencuentra, que nos vuelve. Yo te digo que en cualquier momento aparece el tiburón. Yo estoy mirando para atrás. Sí, me mató. No sé si vamos a acordar de la postulante, pero vamos a acordar de la música del tiburón, se los va seguro. Es embajadora de las fiestas patronales de María Susana por el periodo 2022-2023. La postulante número 2. Postulante número 3, Julieta Palacesi. El máximo puntaje fue para Julieta. Se pone un poquito más al frente.
hace entrega de la banda, es parte del jurado. La capa. Corona y cetro. Y la corona la vamos a llamar al presidente comunal para que la pueda colocar, ¿eh? A ver si se anima el presidente comunal para coronar a esta embajadora que a partir de hoy tiene el compromiso de representar a la localidad. Muy bien. En el medio entonces, primera representante de este lado. Le damos un aplauso entonces a las que a partir de ahora tienen el compromiso de llevar adelante las fiestas patronales y la localidad de María Susana en todos los eventos de la región y de la provincia. Un gran aplauso para todas. Vengan acá la foto aquí adelante todas. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en Nicoleta Condominios, 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera, completo con amenities, quincho cerrado, piscina con solarium y amplios espacios verdes. En Instagram nos encontrás como @geo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934. Allí conocíamos a las nuevas embajadoras de los festejos patronales de la localidad de María Susana. Nosotros continuamos con nuestro living y es momento de irnos a los primeros cuatro signos del zodíaco. Aries, energías negativas en puerta. El ambiente está muy cargado de celos y competencia, pero nuevas amistades aportan aire puro a tu vida. Tauro, vendrán cambios importantes y te sentirás más seguro. Conflictos interpersonales generarán equívocos entre colegas. Géminis, la mesura y la moderación serán importantes. Sentirás un estado de inquietud extrema, también contracturas y dificultad para dormir. Cáncer, tu vida social se incrementa y sabrás cómo hacerte cómplice de alguien para salir y despejarte del estrés y las presiones familiares. Leo, no estás prestando atención al amor. Por momentos sentirás que no lo necesitas, pero cuando lo requieras será tarde. Y vamos a presentar ahora el segundo informe de nuestro living, porque el pasado domingo se llevaron a cabo los festejos por el Día de las Infancias en la ciudad del Trébol. Compartimos lo que se vivió en la tarde del domingo. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El coco. Una convocatoria que se inició desde hace varios meses con la red de instituciones solidarias de la ciudad, coordinado desde Desarrollo Humano con Vivi. La verdad que fue un trabajo muy intenso, tratando de darle un enfoque diferente a las actividades, a los juegos que se están realizando en el día de hoy. También reacondicionando y poniendo muy, pero muy linda la placita que nosotros acostumbramos para que se ubiquen, la placita la ciudad de los niños, que hoy denominamos el patio de las infancias, con nuevos juegos, con muchos colores, y que hoy están disfrutando todos los niños, las familias. Nos pone muy felices. Todas, el Trebolense, el Expreso, Club, no me quiero olvidar ninguna, pero Italiana. Sociedad Italiana, Club de Leones, T21, Taller Protegido, Biblioteca, las iglesias, las tres iglesias evangélicas, Bomberos, Rotary Solidario, Rotary, bueno, a lo mejor ya lo dije. Están absolutamente todas las instituciones, que era el trabajo que queríamos realizar. El Aeroclub también, el Club de Adores de Sangre, bueno, hay todas las que pudimos, las que se acercaron. Sí, todas las que se acercaron. Bueno, y lejos del tradicional pelotero, esas cosas que se usaban antes, una nueva metodología para que el chico juegue y se divierta, ¿no? Que es importante. En realidad, como dijo Nati, venimos trabajando hace varios meses con las instituciones, pero también con las escuelas de la ciudad. Y la idea era, bueno, justamente estamos delante de la Declaración de los Derechos de los Niños, y la idea era poder trabajar desde la diversidad todo lo que era la Convención de los Derechos del Niño. Eso lo hicieron todas las escuelas. Van a poder ver en cada lugar
QRs que se pueden escanear con los celulares y ahí van a tener las explicaciones, la explicación de, no de lo que es el juego tradicional, porque en el Tumbalatas ya sabemos cómo se juega, pero por ejemplo en el Tumbalatas particularmente está intervenido por todos los niños de la escuela del Jardín Dulce de Leche que han trabajado la diversidad desde, desde un lugar, con un eje que lo han planteado sus docentes, pero ayornados a todo lo que fuimos proponiendo para llegar a este día. Nati, más, un festejo masivo, porque más allá de este mes de las infancias y de las cosas para los niños, hay también paseo de artesanos y actividades para el disfrute de toda la familia. También un trabajo en equipo intramunicipal con todas las áreas, con oficinas de empleo, con emprendedores. Siempre la idea es que puedan estar presentes los emprendedores para reactivar la economía. Feria de lo Nuestro desde la municipalidad y también volviendo a aquellos juegos que nos generaban identidad hace tantos años. También se trabajó mucho con esto de la plaga, que es algo muy que nos identifica a la gente del trébol, y bueno, los chicos en las escuelas también buscaron, los que no lo conocían, porque muchos no lo conocían, investigar con sus familias de dónde viene esto de la plaga. Bueno, tratamos de darle un enfoque diferente y de unir a todas las instituciones de la ciudad. Una fuerte inversión por parte de la MUNI, también con mucho ingenio, ¿no? Porque hubo que reciclar cosas en lo que es la ex ciudad de los niños, hoy patio de las infancias, porque hay nuevos mangrullos, cosas muy lindas y cosas que se han reciclado para que puedan ser reutilizadas. Sí, un día nos encontramos acá, no solamente con Vivi, sino con servicios públicos, con obras públicas, con cultura, con ambiente, con cada una de las áreas que podían tener alguna influencia para que este lugar quedara muy lindo, abordando también lo que fue lo que es el laberinto, que muchas veces generaba inseguridad. Bueno, le dimos otro diseño, también reacondicionando y el mangrullo, que la idea es que quede. Bueno, también era un lugar inseguro, lo pusimos también muy lindo. La verdad que estamos poniendo todo el empeño para que cada lugar, cada espacio público pueda ser bien utilizado, sea disfrutado por los ciudadanos. Detrás, camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Tratamientos en Aguas, empresa local, especializada en la aplicación de tecnologías en tratamientos y procesos del agua. Equipos de ósmosis inversa de última tecnología que brindan agua segura a bajo costo. Contamos con 15 representantes en todo el país, en diferentes provincias. Más de 1.500 equipos de ósmosis inversa instalados nos avalan. Trayectoria, profesionalidad, calidad y el mejor servicio postventa. Somos líderes en el mercado. Estamos para asesorar. Contactate al 03401-154-19480, 03401-154-08060 o nos encontrás en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Tratamientos en Aguas, de Diego Ferreira. Allí compartíamos imágenes de los festejos del Día de las Infancias en la ciudad del Trébol el pasado domingo, nota que realizamos con la intendente del Trébol, Natalia Sánchez, y también con Viviana Heredia, que desde su área organizaron el Día de las Infancias en el predio ecológico 15 de enero. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa de nuestro living, pero quédate ahí porque en el próximo bloque tenemos informe de turismo TAIS junto a Emiliano Migotti. Emi nos va a estar comentando algunos destinos para vacacionar en el fin de semana largo que se aproxima en el mes de octubre y también obviamente otras propuestas desde Turismo TAIS. Pausa y ya seguimos con mucho más Nuestro Living. Calzado Susi, la histórica zapatería de la ciudad, sigue haciendo caminar a toda la región con las mejores marcas Ringo, Lady Store, Savage, Máximo Chiesa. Vení a encontrar lo mejor para tus pies. Calzados Susi, Avenida Libertad 100. Aprovecha con Credicat, tres cuotas sin interés. Calzados Susi, 03401-4151-51.